Cenilla, bienvenido otro día más a mi canal, el canal de una chef en la cocina. Mirad, hoy vamos a hacer una ternera con bambú y setas chinas, ¿vale? Aquí tengo la carne ya cortada, ¿eh? Y la seta y el bambú vendrán mañana, porque voy a hacer, para que no nos liemos mucho, no os liéis, ¿vale? Para que veáis el primer paso. Mirad, yo tenía un trozo de ternera, lo he cortado en filetitos finos y luego lo he cortado prácticamente por la mitad en tiras, ¿vale? Ahí está. ¿Veis? Ya tengo el procedimiento hecho, así que con lo cual no tengo que estar cortando ni nada y perdiendo más tiempo. Así aligeramos. Mirad, yo ahora aquí tengo un bowl y aquí voy a poner todo lo que tengo aquí puesto. Todo lo que estáis viendo, esto es maicena, esto es pimienta blanca, que es lo que lleva. Lleva aceite de sésamo, lleva salsa de ostra, lleva salsa de soja y lleva un poquito de vino blanco, ¿vale? Tenéis vino blanco, vino de este oriental, vino de arroz. Si no, pues cualquier vino blanco sirve, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo aquí tengo unos 600 gramos de carne. Así que lo voy a poner aquí en el bowl y ahora voy a empezar a echarle los ingredientes, ¿eh? Esto lo vamos a dejar macerar toda la noche. Mínimo deberíais de dejarlo 2 horas, ¿no? Mínimo, pero bueno, como a mí estas cosas me gusta dejarla tiempo en maceración para que cojan más el sabor, yo lo hago siempre de por la tarde o por la noche hasta el otro día, ¿vale? Mira, aquí le estoy poniendo un par de cucharadas de salsa de soja. Digo, va a gusto, pero bueno, estoy dando más o menos ingredientes, que luego me pedí los ingredientes y bueno, luego vamos viendo. Aquí voy a echar una cucharada de salsa de ostra porque es más espesa, es fuertecita y no me quiero pasar, ¿vale? Así que de momento, porque además luego en el otro procedimiento también lleva una cucharada. Le vamos a echar mijita de pimienta blanca, así, perfecto. Y ahora le vamos a poner la maicena. Esto es una cucharada sopera, lo que pasa es que yo he cogido una cucharadita de chica y la estoy haciendo con esto, pero es una cucharada sopera, ¿vale? Bien, ahí andamos. Voy a moverlo un poquito y ahora voy a echar el ingrediente estrella para hacerla extra, muy tierna, ¿eh? Va a quedar como la de restaurante chino. Mirad, es bicarbonato, ¿eh? Bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico, ¿vale? Le vamos a echar media cucharadita de las de café, ¿vale? O una cucharadita, pero yo le echo media, es suficiente, ¿vale? La vamos a mover muy bien y lo vamos a integrar todo. Hasta aquí todo, ¿vale? Perfecto. Esto es lo que va a hacer que nuestra carne quede extra tierna, como la de los restaurantes, ¿eh? De verdad. Además, comprobado, ¿eh? Queda perfecta. Mirad, fantástico. Bien, aquí en este momento, aquí ahora mismo con estos ingredientes sería una receta Thai, ¿eh? Sería para hacer una receta Thai. Ahora con lo que le vamos a echar ya sería una receta china, ¿eh? Que ya lleva el aceite de sésamo, le voy a echar un par de cucharadas y le voy a echar el vino blanco. Esto es un vinito que yo tengo, que es vino blanco pero está un poquito dulce, y se lo voy a echar porque es el que tengo, ¿vale? Pero bueno, si tenéis vino de arroz o bueno, o vino blanco seco, pues nada, os vale igual. Bueno, pues hasta aquí es todo lo que hay que hacer. Está el macerado que lleva esta carne para que quede extra tierna. Ya con la maicena queda muy tierna, ¿eh? Pero bueno, le echamos un extra de bicarbonato. Ya habéis visto que es media cucharadita, no se nota en toda la carne que tenemos, ¿eh? Le voy a poner ahora el film transparente y a la nevera, ¿ok? Y hasta el otro día, que empezamos ya con la receta. Es muy fácil y además no se tarda nada, ¿eh? Nada. Venga, vamos lío. Ahí está, así. Bueno, ya ha pasado toda la noche y estamos al mediodía, así que venga, es hora ya de hacer de comer. Ya tengo ahí preparado mi bowl, que además vosotros ya lo habéis visto, y lo voy a estrenar aquí con esta receta, ¿eh? Desde el otro día que lo quemé, como se dice, que lo curé, ¿no? Pues todavía no lo he usado y esta es la primera vez. Mirad, la carne que ha quedado casi, ¿veis? Mira, fantástica, ¿eh? Ha cambiado de color, un poquito, es normal, ¿eh? Por todo lo que le hemos echado, pero está cruda, ¿eh? Perfecto. Lo hemos movido así un poquito, mirad qué buena está. Vale, y ahora entonces empezamos ya con los otros ingredientes. Aquí tengo yo una cucharada de salsa de ostra, que ya la tenía aquí preparada y ya la he dejado aquí en el bol.
Le voy a poner casi los mismos ingredientes que le hemos puesto pues para el marinado. Un par de cucharadas o tres. Creo que va a ser poco, quizás luego le eche un poco más. Un par de cucharadas, vamos a ponerle de momento así, un poquito de pimienta. Así. Y ahora le vamos a poner un poquito de maicena, ¿vale? Tengo aquí la cucharada, que la había preparado antes. Y la he dejado aquí dentro, una cucharada, ¿vale? Perfecto. Ok, ahí la dejamos. Ahora un poquito más de salsa de soja, que es lo que estaba diciendo, porque es mucha carne y no quiero que se me quede hecho una pasta. Yo le voy a poner también aquí un poquito de agua, ¿eh? Normalmente a lo mejor pues la receta no lleva, o si lleva, eso va a gusto. Yo le voy a poner un poquito de agua porque si yo esto lo hago ahora mismo sin agua, lo que va a pasar es que se me va a condensar mucho la salsa y se me puede quemar la carne, no lo quiero. Solamente un poco de agua, ¿eh? No ha sido mucho, ¿eh? Nada. Vamos a 50 mililitros, pero vamos, admite, ¿eh? Así que con el batidor, para que no quede en grumo, le damos, movemos y empezamos ya la receta. Mirad, aquí tengo yo champiñones, no encontré setas, no tengo el campo aquí al lado para ir a recogerlas, así que me he ido para el supermercado favorito y más cercano y he comprado mis champiñones, que no hay setas. Mirad, y estos son pues los brotes de bambú, ¿eh? No son brotes, es bambú, ¿eh? Bien, ahora yo le voy a poner en el wok, le voy a poner un poquito de aceite de sésamo, ¿eh? Vosotros le podéis poner de oliva, que es opcional, ¿eh? Claro, evidentemente este aceite le da el toque suyo, pero si no lo tenéis, no vayamos a ir ahora 500 kilómetros. Bien, le voy a poner un poquito aquí, le he echado de jengibre, ¿eh? Un poquito, solamente para que tome un poquito de sabor el aceite, y lo voy a retirar rápidamente, ¿eh? Habéis visto que ni siquiera lo he cortado ni nada, ¿eh? Solamente para que coja un poquito de sabor. Ahí está. También digo que es opcional. No le voy a echar ajo. Se le puede echar ajo, pero yo no quiero ajo en esta receta, ¿vale? Ahí está. Venga, la sacamos ya. Vale, ya lo hemos sacado. Y ahora vamos a empezar echando la carne, ¿eh? Le doy un poquito más de fuego para saltearla bien. Ahí está. Vamos a echarla toda. Mira qué espesita, qué rica nos va a quedar. Vamos a darle vuelta, dorarla. Y es que se hacen 5 minutos. Esto no tiene nada de vuelta de hoja, es 5 minutos, no tiene nada. Ahí está, mira, nada, 5 o 7 minutos, le da vuelta y esto ya está en su punto para echarle los demás ingredientes, ¿vale? Bambú, le echamos, ¿eh? Este bambú yo lo compro en lata, así que fijaros todo lo que tiene. Son latas que compro de casi 3 kilos y muy, muy bien de precio. Lo compro en el supermercado chino y la verdad que viene muy bien, mucho, mucho más barato que comprar un botecito que sale, bueno, por un ojo de la cara. Así que, por si vosotros queréis hacerlo. Y luego congeláis, por supuesto, para tenerlo siempre ahí, para que no se os ponga malo. Bien, ahora le voy a poner la seta o los champiñones, lo que vosotros hayáis cogido del campo o hayáis comprado en el supermercado. Hombre, la seta hay que tener mucho cuidado y hay que saber y conocerla muy bien para ir a comer. Aquí yo sé, ahora fuera de broma, que sí hay muchos campos que tienen muchas setas. Bajan incluso aquí en el centro y los estás viendo en los parques, ¿eh? Pero no las coge nadie porque nadie se fía. Yo no los conozco y tampoco, ¿eh? Las voy a coger, no me voy a arriesgar. Aunque sería un punto también coger una y comerte una alucinógena. El colocón sería garantizado y gratis. Es broma, ¿eh? Que nadie me lo toma en cuenta. Bien, pues bueno, le seguimos dando vueltas y nada. Esto aquí, 4 minutos, no tiene más. Para que se ponga un poquito más tierno, que además el bambú este viene muy tiernito, viene muy bien, así que no hace falta mucha cochura. ¿Veis? Mira qué bueno. Esto está echando un olorcito, ya verás cuando le eche todo esto. Esto es un espectáculo, ¿eh? Esto es una maravilla. No me digáis a mí que esto no se apetece, por Dios. Mirad qué cosa más rica. Esto, por supuesto, lo podéis acompañar con arroz frito. A mí no me va a dar tiempo, ¿eh? No va a dar tiempo de que haga el arroz frito. No me va a dar, de verdad que no. Bueno, vamos a ver. Aquí le doy vueltas. Nada. Sé que no llega ni a 5 minutos. Consume rápidamente el caldito porque
tiene bastante maicena. Y mirad, nada, ni 5 minutos, en serio, ¿eh? Mirad. Mirad qué plato vamos a sacar aquí. Ya está, lo he retirado del fuego. Está en su punto. Y ahora me voy a disponer a emplatar. Mirad qué cosa más rica, calentito. Qué bueno, por Dios. ¿Eh? También los champiñones, las setas de otoño, ¿eh? De este mes, de esta temporada. ¿Eh? Setitas buenas. Si la encontráis, champiñones buenos, que es la temporada, junto con las calabazas. Estamos en el mes de las brujas, ¿eh? Mes mágico. Mes de magia. Pues ya está. Yo le voy a poner ahora mismo mi toque. Y va a ser un poquito de sésamo blanco o tostado o negro, del que tengáis si queréis. Yo tengo el blanquito, ¿eh? Mirad, qué cosa más rica. Un espectáculo, ¿eh? Pues ahí tenéis otra recetita más para que la hagáis si os apetece. Mirad qué cosa más buena, qué bonito el plato. Y aquí yo ya voy a meterle mano porque no me puedo aguantar, por supuesto. ¡Oh, por Dios! ¡Qué cosa más buena! ¡Esto está rico, rico! Amigos, amigas, esto está fantástico, tenéis que hacerlo, ¿eh? Receta 10. Ahí está. Mirad, mirad qué espectáculo. ¡Y el palito ladrón! ¡Uy! ¡Salió! Bueno, cocinilla. Espero que haya gustado también hoy la receta de hoy. Que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Y que nos vamos viendo en la próxima receta, ¿vale? Venga, ¡hasta luego!